En el último año un total de 22.000 personas han logrado encontrar un puesto de trabajo en nuestra provincia, lo que supone que uno de cada cuatro empleos surgidos en Andalucía procede de aquí. Según ha explicado este lunes la diputada popular Carolina España, quien ha asegurado que Málaga cuenta ya con más de 60.000 personas trabajando respecto a 2011, año en el que el Partido Popular entró al gobierno. La diputada ha sacado pecho del balance asegurando que las medidas puestas en marcha por su partido están dando sus frutos. De este modo, se han logrado recuperar 93.000 empleos que fueron destruidos debido a la crisis económica. Por su parte, la contratación indefinida también está creciendo a buen ritmo, según España, que ha cifrado este aumento en un 12,5%. A la luz de los datos ofrecidos por la diputada, el empleo juvenil también ha subido respecto al último año, lo que ha permitido que 2.800 jóvenes menores de 25 años logren salir de las listas del paro y comenzar una carrera profesional. España ha asegurado que esto estos datos son buenos, pero que podrían ser peores si seguimos con un gobierno en funciones, por lo que ha cargado contra Pedro Sánchez por negarse a permitir una solución al estancamiento político.